El Congreso de Viena de 1814 fue un evento histórico que tuvo lugar después de un siglo de conflictos y disturbios civiles en Europa, que sacudieron al viejo mundo hasta sus cimientos. La convocatoria del Congreso fue en respuesta a la barrida del continente por parte de Napoleón Bonaparte, quien había gobernado gran parte de Europa con mano de hierro hasta su abdicación y exilio. Los representantes de las cuatro grandes potencias, a saber, Austria, Prusia, Gran Bretaña y Rusia, se reunieron para remodelar y equilibrar las fronteras europeas con el fin de prevenir futuros conflictos. La tarea principal del Congreso fue tomar decisiones sobre los territorios que habían sido conquistados por Napoleón y que debían ser redistribuidos. Francia, que había sido el epicentro del poder de Napoleón, se redujo en tamaño y se le impuso una indemnización a pagar a las potencias vencedoras. Prusia, por otro lado, recibió importantes ganancias territoriales, que incluyeron las regiones de Renania, Westfalia y Silesia. Además, se creó una nueva confederación alemana, que tenía como objetivo mantener el equilibrio de poder en Europa. Sin embargo, el Congreso de Viena no estuvo exento de críticas y controversias. Algunos argumentan que fue una respuesta reaccionaria de los monarcas tradicionales a la amenaza de los ideales liberales y revolucionarios que habían surgido durante la Revolución Francesa. También se ha argumentado que el Congreso de Viena no abordó las cuestiones subyacentes que habían llevado a las guerras y disturbios civiles anteriores, como las tensiones nacionales y las desigualdades económicas. A pesar de estas críticas, el Congreso de Viena estableció un nuevo orden continental conocido como el Concierto de Europa, que buscaba garantizar la paz y la estabilidad en el continente. El Concierto de Europa se basaba en la idea de que las potencias europeas debían trabajar juntas para resolver los conflictos y mantener el equilibrio de poder. Esto se logró a través de conferencias y acuerdos internacionales, como el Tratado de Londres de 1839, que reconocía la neutralidad de Bélgica y comprometía a Gran Bretaña, Francia, Prusia, Rusia y Austria a proteger su integridad territorial. El Concierto de Europa funcionó relativamente bien durante más de un siglo, manteniendo la paz y la estabilidad en el continente. Sin embargo, todo eso se derrumbó en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Los historiadores han debatido la relación entre el Congreso de Viena y el inicio de la Primera Guerra Mundial, y algunos argumentan que el Congreso allanó el camino para la guerra al dejar muchos problemas sin resolver. Al establecer un sistema de alianzas que hizo que una crisis local pudiera convertirse en un conflicto a gran escala. Una de las principales preocupaciones del Congreso de Viena fue la necesidad de mantener un equilibrio de poder en Europa para evitar que una potencia se volviera demasiado poderosa y dominara a las demás. El equilibrio de poder se logró mediante la redistribución de territorios conquistados por Napoleón, de modo que ninguna potencia tuviera una ventaja abrumadora sobre las demás. Además, se estableció un sistema de alianzas entre las potencias, que ayudó a mantener el equilibrio de poder. El sistema de alianzas establecido por el Congreso de Viena también tuvo como objetivo garantizar la paz en Europa. Las potencias se comprometieron a trabajar juntas para resolver los conflictos y a abstenerse de usar la fuerza para resolver disputas internacionales. Además, se establecieron medidas para proteger la neutralidad de los estados pequeños y débiles, como Bélgica y Suiza. Otra preocupación del Congreso de Viena fue la necesidad de mantener la legitimidad de los monarcas y gobiernos europeos. Después de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, muchos monarcas y gobiernos europeos se vieron amenazados por los ideales liberales y revolucionarios. El Congreso de Viena buscó restaurar la estabilidad política en Europa y reafirmar la legitimidad de los monarcas y gobiernos europeos. El Congreso de Viena también tuvo un impacto en la configuración de las fronteras y las identidades nacionales en Europa. La creación de una nueva confederación alemana y la redistribución de territorios entre las potencias ayudaron a moldear la configuración territorial de Europa durante gran parte del siglo XIX. Sin embargo, este proceso también generó tensiones entre los diferentes grupos étnicos y nacionales en Europa, que a menudo se encontraron divididos por las nuevas fronteras establecidas por el Congreso de Viena. Además, el Congreso de Viena tuvo un impacto en la economía europea. Se establecieron medidas para promover el libre comercio y la cooperación económica entre las potencias, lo que ayudó a fomentar el crecimiento económico en Europa durante gran parte del siglo XIX. Sin embargo, también se perpetuaron desigualdades económicas entre las potencias, con algunas potencias, como Gran Bretaña, dominando el comercio internacional y otras, como Italia, luchando por encontrar su lugar en la economía europea. A pesar de las críticas, el Congreso de Viena fue un hito importante en la historia europea. Estableció un nuevo orden continental que mantuvo la paz y la estabilidad durante más de un siglo, y sentó las bases para la cooperación internacional en Europa. Sin embargo, también dejó muchos problemas sin resolver y estableció un sistema de alianzas que, finalmente, contribuyó al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Uno de los principales críticos del Congreso de Viena fue el filósofo y político británico John Stuart Mill, quien argumentó que el Congreso de Viena era una respuesta reaccionaria de los monarcas tradicionales a la amenaza de los ideales liberales y revolucionarios. Mill creía que el Congreso de Viena había establecido un sistema político conservador que se oponía a las libertades civiles y los derechos humanos básicos.
Otro crítico del Congreso de Viena fue el historiador y político francés Alexis de Tocqueville, quien argumentó que el Congreso de Viena había establecido un sistema político que perpetuaba la desigualdad y la injusticia en Europa. Tocqueville creía que el Congreso de Viena había reforzado el poder de las élites aristocráticas y había ignorado las demandas de los movimientos nacionalistas y democráticos emergentes. A pesar de estas críticas, el Congreso de Viena logró establecer un nuevo orden continental que mantuvo la paz y la estabilidad durante más de un siglo. Este logro no puede subestimarse, especialmente en un continente que había sido sacudido por guerras y disturbios civiles durante más de un siglo. Además, el Congreso de Viena asentó las bases para la cooperación internacional en Europa, que se ha mantenido hasta nuestros días. El Concierto de Europa, establecido por el Congreso de Viena, fue una innovación política importante que permitió a las potencias europeas resolver los conflictos pacíficamente y trabajar juntas para mantener la paz y la estabilidad en Europa. Aunque el sistema se derrumbó con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, sus ideales y principios siguen siendo relevantes en la política internacional actual. En conclusión, el Congreso de Viena fue un hito importante en la historia europea que ayudó a moldear el continente durante gran parte del siglo XIX. Estableció un nuevo orden continental que mantuvo la paz y la estabilidad durante más de un siglo y sentó las bases para la cooperación internacional en Europa. A pesar de las críticas, el Congreso de Viena sigue siendo un evento importante en la historia europea y su impacto se puede sentir hasta nuestros días.